준비 끝났습니다. 경기를 시작하겠습니다. 미네랄이 부족합니다. 미네랄이 부족합니다. 미네랄이 부족합니다. 아군이 공격받고 있습니다. 어딥니까? 침착! 침착하게 대처하면 다 대처하셨어요. 미네랄이 부족합니다.
아군이 공격받고 있습니다. 어딥니까? 침착하게 대처하면 다 대처할 수 있어요. 기지가 공격받고 있습니다. 아군이 공격받고 있습니다. 어딥니까? 침착하게 대처하면 다 대처할 수 있어요. 프로토스 유닛들이 대체로 비싸거든요. 하이라미도 필요합니다. 필요합니다. 타일러미도 필요합니다. 아, 보급품이 부족합니다. 파일런을 건설해야죠. 적은 오버로드 정찰 나갔다가 죽거나 뭐 그런 경우가 있는데 프로토스 아니에요. 적에 비해 변수도 적은데 관리를 잘해야 됩니다. 파일론이 더 필요합니다. 아까 업그레이드 뚫어놓은 거 지금 끝났어요. 자, 이제 타이밍 볼 때입니다. 싸울 준비됐습니다. 업그레이드가 곧 미래거든요. 이거 활용해서 지금 이득 봐야죠. 그곳에는 소환할 수 없습니다. 그곳에는 소환할 수 없습니다. 지금 기지에 공격이 들어왔어요. 망치다! 아이언을 위하여!
Ataquemos. Excelente. Necesitamos enfocarlos. Ataquemos. Tendría que compartir nuestro punto de vista. Oh, excelente. Necesitamos enfocarlos. Ataquemos. Será. Así se hará. Ataquemos. Templar.아군이 공격받고 있습니다. 마나가 부족합니다. 시트키라도 미치겠네요. 전 가만 유닛은 전부 모카일레 컨슘 같은 게 있었으면 좋겠어요. 중요한 순간에 그 스킬 못 쓰면 진짜 아쉽죠. 그곳에는 소환할 수 없습니다. 미네랄이 부족합니다. 아군이 공격받고 있습니다. 어딥니까? 침착! 침착하게 대처하면 다 대처할 수 있어요. 미네랄이 모자랍니다. 프로토스 유닛들이 대체로 비싸거든요. 가스가 부족해요. 이럴 때일수록 자원관리 잘해야죠. 허물 있고 미네리스 뭐합니까? 가스가 없는데 가스가! 마나가 부족합니다. 침착키라도 붙이고 싶네요. 전 방어 유닛은 전부 그 디파일렛 컨슘 같은 게 있었으면 좋겠어요. 중요한 순간에 그 스킬 못 쓰면 진짜 아쉽죠. 그곳에는 소환할 수 없습니다. 미네랄이 모자랍니다. 프로토스 유닛들이 대체로 비싸거든요. 그곳에는 소환할 수 없습니다. 아군이 공격받고 있습니다.
미네랄이 부족합니다. 미네랄이 모자랍니다. 프로토스 유닛들이 대체로 비싸거든요. 업그레이드 완료! 받고 있습니다. 어딥니까? 침착! 침착하게 대처하면 다 대처했어요. 엑셀렌트. 아군이 공격받고 있습니다. 없습니다. 소환할 수 없습니다.
그곳에는 소환할 수 없습니다. 그곳에는 소환할 수 없습니다. 아군이 공격받고 있습니다. 받고 있습니다. 업그레이드 완료. 아군이 공격받고 있습니다. 어딥니까? 침착! 침착하게 대처하면 다 대처할 수 있어요. 아군이 공격받고 있습니다.
그곳에는 소환할 수 없습니다. 아까 업그레이드 뚫어놓은 거 지금 끝났어요. 자, 이제 타이밍 좋답니다. 싸울 준비를 했습니다. 업그레이드가 곧 미래거든요. 이거 활용해서 지금 이득 봐야죠. 받고 있습니다. 어딥니까? 침착하게 대처하면 다 대처했어요. 가스가 부족해요. 이럴 때일수록 자원 관리 잘해야죠. 건물 있고 미달 있으면 뭐합니까? 가스가 없는데 가스가. 그곳에는 소환할 수 없습니다. 아군이 공격받고 있습니다. 어딥니까? 침착하게 대처하면 다 대처할 수 있어요. 아군이 공격받고 있습니다. 어딥니까? 침착하게 대처하면 다 대처할 수 있어요. 아군이 공격받고 있습니다. 베스핀 가스가 더 필요합니다. 아군이 공격받고 있습니다. 아군이 공격받고 있습니다.
아군이 공격받고 있습니다. 어딥니까? 침착! 침착하게 대처하면 다 대처할 수 있어요. Muy bien, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a ver una repetición enfrentado a un tal I am, enfrentado a un tal I am Noob, ser de color amarillo. Vemos cómo vamos. Hemos entrado ubicado a las 8 en punto. Nuestro amigo está ubicado a las 5 en punto aproximadamente. Es un pylon. La batalla duró bastante. Pensé que iba a perder. El tipo tenía mucha experiencia, al parecer. Sí, tenía experiencia. Me hizo un ataque de mutaliscos. Logré sobrevivir. Veamos. Expansión, 2 canon. Vamos a simulador. Gateway para bloquear el paso de los Erling. Excelente. Un bloqueo perfecto de 2 ondas. Por aquí tenemos guarida Ser, evolución. Así que tenía la intención de atacar mutalismo. Y presiona. Perfecto. Voy a ver el proceso. Aceleramos el proceso, que es la repetición de la partida, y ya estamos viendo a la Espira hacer desarrollo, buscando ahora a Serling para amedrentar, intimidarme, ¿no? Listo, saco 2 siglos, voy a buscar presión, no pasó nada. La cantidad de obreros en este momento, minuto 5.35 aproximadamente, sigue elevando el tiempo. 30 sondas por parte del Protoss, 18 por parte el ser en obreros. La capacidad de la población es de 32 a 50 y del ser es de 21 a 34. La Espira ya estaba a punto de salir, acumuló más de 600, 700 de gas y 700 de mineral. Y sí tenía la intención de atacar con mutalismos, ya que estaba guardando sus recursos. Procede a sacar mutaliscos. Bien, un par de scores para scoutear primero lo primero. Se dio cuenta que no había mucha defensa. A ver. Listo. Dejé solo un cano, me bajó el cano. No se percató de mis otros canos posteriores que estaban aquí. Esto fue mi salvación en sí. Fue mi salvación porque si no ponía estos canos hubiera muerto. Parece que no se dio cuenta, no se percató. No se ha percatado los canon. Y aparecen los canon. Salieron High Templar. Buscamos el arco. Siguió sacando mutaliscos. 10 mutaliscos. El arco. Perfecto. Se dio cuenta y sabe que el arco es counter de los mutaliscos. Es que prefiere aguantar y esperar. Claramente se ve que maneja una PM240. Vuelve a presionar. La intención era bajarse el Nexus, sí o sí. Listo. Está muy enfocado en su estrategia de mutaliscos. Por aquí trataba de recuperarme. Bueno, la población claramente se ve que está casi a la par. 50 de población. 50 de población. Listo, está a la par. Vemos qué sucede por aquí. Estaba haciendo algo nuestro amigo. Hay un noob, y justo el sonda se cruza con estos mutaliscos. Pasó suerte. Bueno, entonces va a prisionar aquí en la expansión, haciendo daño tremendo a los sondas.
tuvo buenas oportunidades el ser. Listo. Vamos a ver su base. Presanken de seguridad. Nada más tiene los mutaliscos. Su inversión es demasiado fuerte. Así es que no puede perder estos mutaliscos si no pierde la partida. Perfecto. Hemos bajado un Overlord. Y aquí una expansión. Listo. Nuevamente aquí me baja los High Templar. Tiene su ventaja. Listo. Y ventaja por parte de Ayan Nu. Y reacciono en meter tormenta sionica cuando logro tener 75. Y nos bajamos los mutalicos perfectamente. Queda uno. Y algunos scores. Por aquí trataba de bajarme con el DT. La expansión, no logré mi objetivo. Veamos qué sucede. Hidras en movimiento. Me baja el DT. Saco una cantidad de hidras. Su población es de 49 a 68. Tomar en cuenta que las unidades hidraliscos equivalen a uno de población. Si es que en masa, en cantidad, ha podido vencerme. Ha tratado de hacer una emboscada en la expansión alternativa aquí. Yo también trataba de presionar, pero la cantidad de heridas que pudo más, así que tuve que retornar nomás a mi base porque estaba con la intención de bajarse la expo. Y reacciono. Justamente viene con esa cantidad de hidras también. Puedo bajar la expansión. No logra su objetivo, pero hizo un gran daño a la defensa. Se bajó los canon. Estoy con la tormenta sionica. Perfecto. Listo. No pasó nada gracias a la reacción. Por aquí tenemos estas unidades que están ahí a la espera. Por aquí dejó. Uy, Lurker. Bueno, nos hemos enfocado en la economía y también hemos sacado los gateway. He sacado los gateway, los lurker se posicionan, logra bajarme el DT. Tontamente no debí golpearlo, así es que debí pasarme de largo y crea su hatch. 4 canon, 5 canon de seguridad por si las moscas y más lurker. Viene a sacar más lurker. Perfecto. Vamos a ver. Y yo me enfoco en sacar unidades, ¿no? Buscando también una nueva expansión. Esta expansión me ayudó bastante. Vemos qué hace. Más mutaliscos. Población ya es elevada a 102. 101 a 109. Dejamos 3 dragones aquí por si las moscas. Y un corsario para hostigar. Ahí está el corsario. No logro bajar con el corsario. Justo salen mis canon, enhorabuena. Buena reacción. Bajarlo del arco. Y hemos bajado esos mutaliscos, los hemos debilitado. No logró perder los mutaliscos, pero pude tomar la expansión a tiempo. Vamos a ver su base. Todo es defensa. El túmulo de profanadores, que es una estructura muy esencial para los ser. Hubo lurker aquí, un montón de lurker, una nueva expansión. Perfecto, y yo empiezo a maciar gente. Veamos. Solo tenía 4, 5, 6 gateways. Pues 7, con 7 gateways he estado maciando gente. Ya tenía una población de 148. Hay que cuidar bien las unidades protos, que son muy costosas. Veamos, vamos a acelerar el proceso porque hemos hecho tiempo aquí. La expansión perfectamente ha sido lanzada. Una parte que me tenía un poco intrigado, la verdad. No sé cómo se dio cuenta de la expansión.
ver. Se logró ver. Ya logró ver, enhorabuena. Una parte donde manda a los mutalijos sin haber escauteado. Por su suerte, no sé. A ver. Ah, sí, logra ver la expansión. Perfecto. Ah, ya, ya. No, no, no pasa nada. Todo está bien. Ya, todo está bien. No pasa nada. ¿Listo? Iluminamos. Ya, perfecto. Ya, yo tenía 200 de población. He logrado maximizar la capacidad al límite. Ya estaba ya 200 de población. Veamos. Y aquí logro bajarme su extra, ¿no? Luché hasta el final con toda esa gente. Me ayudaron mucho los High Templar de Tormenta Sionica en ciertos puntos. No sé, logré darles algunos. Listo. Tormenta para los Lurker. Perfecto. Enviando unidades. No hay que separar los dragones ni los Archon. Así es que logramos aguantar muy bien. Tomar en cuenta también el upgrade. El upgrade estaba a nivel 2. 1 de armadura. Y Iron Knob logra perder estas expansiones. Aún así tenía recursos, ¿verdad? Pero estaba enviando de poco a poco. Los Hatch también. Ah, sacó Caverna de Ultralisco. Tomar en cuenta eso. El DT me ayudó bastante. El DT. Siempre llevemos DTs. Va a haber un momento donde se va a quedar sin OBS, ¿no? Sin Overlord. Y vamos a tener opción. Ahí está, recién manda el Overlord. Listo, no pasa nada. Hemos logrado bajarnos la expa. Enviando a Serling en Soul Defiler, que es una unidad efectiva. Hemos visto ya sus habilidades. Y logramos bajarnos el Hatch. Perfecto. Yo me encuentro en Liga C actualmente. Este player es Liga C 1650, si no me equivoco. Yo tengo 1600 de MMR. Bueno, ahí está. Hemos logrado bajarnos las expansiones. Y si nos damos cuenta, los recursos del Zerg ya están disminuyendo. Cuenta con ultraliscos. Tuve que no entrar en pánico porque estos Zerg también son muy agresivos. Al sacar ya ultraliscos también, uy, aquí dejé los ondas. Es un error muy grande que todo player comete. Tienes que percatarte de los recursos. Cuando veas que ya no hay nada, o sea, hay pocos recursos, cada bloque muestra 60, 100 de recursos, ya es hora de trasladarlos a una nueva expansión. Si no perder la cantidad, ¿no?, de minerales. O sea, vamos a requerir esos recursos a futuro y el timing tiene que continuar, ¿no? No perder el tiempo. Listo. Tenemos Serling, ultraliscos. No sé qué intentó hacer. Fue de jalarme, creo. Eso trató de distraerme, ¿no? Y buscar llevar la eliminación de la expa, pero no iba a poder porque hay muchos canon. ¿No? No pudo. Se asustó. Canon por aquí, canon por allá. Entonces perdió su expa. Y los recursos ya estaban en decadencia por parte de el Zerg Iron Knob. Iron Knob. Listo. Aquí no lanzamos. Hay un Defiler ahí. Solo era un Defiler. Pero aún así hemos logrado vencer. Sigue enviando Serling. Acumulamos una población de 193. Ya nuevamente raspando a los 200 de población. Ingresamos con los Zealots. Tormenta Sionica perfecta para los Lurker. Y quedándose deshabilitado. Aquí trató de vencerme con los ultraliscos. 10 ultraliscos es mucho, la verdad es mucho. No sé cómo logró aguantar, pero ya. Y yo también, creo que se quedaron de pie unos 3 hilos. No entiendo. Pero bueno, ya.
ya se habían debilitado los ultraliscos. Estos Psylocke debieron luchar con los ultraliscos para eliminarlos y aguantar con los Archon, pero igual, si te das cuenta, sus recursos han disminuido bastante, ya no tenía mucho porque he eliminado estas expansiones. Si yo dejaba que estas expansiones se levanten, ahí sí hubiera perdido y era un GG para el Protoss. Vemos que aquí hay estructuras, más hatchery, ultra liscos, ahí estando la caparazón adicional a la coraza, para hacerlo más rígido, más duro. Y la población continúa saliendo. Gracias a Dios que tuve más recursos que él en el punto de los minerales. Ok. Listo. El upgrade, level 3 de daño, 1 de plasma, 1 de armadura. Bueno, parece que se dio cuenta que ya no pudo. Cuando me bajé estos lurkers, ya se dio cuenta que era mucha población que se adivinó su gente. Último ataque, lurker con Serling, neutralisco, era lo único que tenía y hemos logrado aguantar. Hemos logrado aguantar, señor. Listo. Esto es todo lo que tenía el ser. Bueno, mis recursos empezaron a aumentar, 2200 de mineral. Creo que ya la tenía difícil, ¿no? Sí, ya la tenía difícil. Sir. Ya no habían recursos, miren, 50 de mineral. Y yo una nueva expansión. Y todavía tengo, ¿no? Ok. Y así el ser logra ser eliminado gracias al aguante, ¿no? Al aguante, la paciencia, importante, no hay que desesperarse. Si vas a atacar a un ser, estás jugando con Protoss, vas a atacarlo, espera acumular la capacidad necesaria y poder presionar. Y siempre tienes que ver evitar las expansiones futuras que van a hacer los Zerg. Ahí tiene que ser el golpe. Claramente se ha visto que ese ha sido el punto. Hemos eliminado sus expansiones y se ha quedado deshabilitado económicamente. Bueno, ya no tenía más recursos, no había de dónde sacar. Y GG. Listo. Bueno, espero que les haya gustado esta grabación de una de mis partidas. No soy tan bueno, pero mi material sirve para ayudar a niveles básicos. No olvides dejar tu poderoso like y compartir. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense, un abrazo a la distancia. Permiso.